de tanto tiempo, de tantos viajes que he hecho aquí, poder traer la película era como una deuda, ¿no? O sea, como una necesidad de agradecer al lugar que nos ha dado, bueno, tanta inspiración y tantas ganas de contar, y también a la gente que vive aquí, que nos apoyó muchísimo para hacer la película. Lo que yo pienso que va a pasar hoy en la noche es que les va a gustar la película porque van a ver todo lo que pudimos hacer y que de verdad lo hicimos también por ellos, porque si no fuera por ellos no estuviéramos aquí mostrándole la película. Es una noche muy emocionante, esto nunca se ha hecho, nunca hemos tenido una pantalla de cine aquí en la Gran Sabana, no se ha hecho jamás. Muchas de las personas que van a venir no han visto cine nunca, no han visto cine así grande. Vamos a compartir una historia llena de emociones, una película que te hace viajar. Quizás para ellos es normal ver los Tepuyes todos los días, pero yo creo que verlos en la gran pantalla y saber, estar conscientes de que estamos compartiendo esto con toda Venezuela y con el mundo además, creo que los va a llenar de alegría. Entonces yo creo que va a ser una gran celebración. Para empezar, creo que es el mejor teatro del mundo. Si le pudieran dar una vuelta de 360 grados a esa cámara, se darían cuenta que no va a haber un mejor teatro que este. Y desde luego le trajeron a esta comunidad indígena de Paraitepuy. Van a ver lo que ellos tienen. Ellos mismos van a empezar a valorarlo, inclusive mucho más. Honestamente estoy súper emocionada y el orgullo no me cabe como venezolana de tener una vitrina al mundo. Y grabada aquí en los espacios más lindos de Venezuela, y creo que va a llegar lejos. Cuando se estaban desmontando las cosas, o sea, el campamento, se dijo que algún día se va a ver la película aquí en esta zona, y se está cumpliendo, pues. Esta primera vez que estoy viendo esto, ¿no? Hasta atrás de mi familia, hasta mis hijos, mi familia, para poder ver esto, porque es la primera vez y es sorprendente, ¿no? ¡Anda, calao! ¡Go!